Vamos a ir viendo, estoy grabando. Estamos en el panorama general del sistema financiero local internacional y vamos a ver lo primero, la función de los mercados financieros. Entonces, en esta etapa tenemos que ver qué es un financiamiento directo y qué es un financiamiento indirecto. Decimos que es directo. ¿Cuándo? Cuando es directamente del inversionista al ahorrista. Es decir, no hay un intermediario, ¿no? Por eso es directo. Es la plata, digamos, es, ustedes tienen unos ahorritos o tenemos unos ahorritos, digamos, de, no sé, $1,000, $2,000 o 1,000 bolivianos, como en el caso del Banco Central, que, donde podríamos dejar y comprar bonos, por ejemplo. Entonces voy a ir y voy a dar directamente, voy a depositar en bonos del Banco Central y eso es un financiamiento directo. Por eso también, de acuerdo, no sé si ustedes han visto la propaganda, BCV directo, decía, ¿no? Entonces eso es un financiamiento directo porque está yendo directo del gobierno hacia los ahorristas. Es decir, la persona que tiene su platita va directo al Banco Central o va al Banco Unión, en el Banco Unión te reciben la plata y estoy yendo directo, no hay ningún intermediario, ¿no? Entonces ese es el financiamiento directo de los emisores a los, al público. Ahora, no solamente el gobierno lo puede hacer, también lo puede hacer, lo pueden hacer las empresas, ¿no? Pero generalmente las empresas van por otros, van a través de intermediarios. En este caso, ahí teníamos los, el detalle, ¿no? Y nos decía, por ejemplo, aquí está. Pueden ser, dice, emisores privados, ¿no? O pueden ser emisores públicos, como en el caso del Banco Central, el Tesoro General de la Nación, ¿no? Y ahí depende, incluso los gobiernos municipales, ¿no? Porque, por ejemplo, en los últimos años, no sé si este año o el año pasado, el gobierno municipal de La Paz sacó bonos que los vendió directamente y también alguna, una parte los colocó en la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Entonces ellos también podrían sacar, ¿no? Igual en el caso de las sociedades titularizadoras que podrían también ser un vehículo para la recepción de recursos, ¿no? Las que más se utilizan en este caso los emisores públicos y los privados. Seguiremos viendo el financiamiento indirecto. Como dice su nombre, en este caso ya no es del emisor al ahorrista, sino en este caso está de por medio establecimientos bancarios o de crédito que captan los recursos y los asignan de manera eficiente a otros, a los que necesitan la plata. Por ejemplo, ¿no? Yo podría ir y dejar hacer un DPF o podría depositar mi plata más bien en un DPF, en el banco mercantil, digamos. Entonces, yo, si bien lo estoy dejando en el banco mercantil, pero el banco mercantil no va a agarrar y se va a quedar con la plata, sino ellos lo que hacen es colocar ese dinero en otro tipo de instrumentos financieros para poder, para hacer que ese dinero gane intereses, ¿no es cierto? Porque ahí está el famoso spread, ¿no? No sé si ustedes recuerdan el tema del spread, o conocen lo que era el spread. ¿Qué es el spread? Es la diferencia que hay entre tasa activa y tasa pasiva, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es? Lo que, por ejemplo, nosotros dejamos nuestros ahorritos en el banco mercantil, digamos, ¿no? Entonces, el banco mercantil no sé ahorita cuánto estará pagando, porque, pero puede ser, digamos, que esté pagando, por decirles, no sé bien, ya, digamos que esté pagando el 2%, pero ya, digamos, el banco mercantil, cuando lo va a colocar ese dinero, ya no va a cobrar el 2%, porque ahí viene el spread, ¿no? Viene la diferencia. Ellos tienen que ganar, tienen que recuperar su dinero, y ellos lo van a colocar a una tasa mucho más elevada. Entonces, ellos ya prestan, en realidad prestan el dinero a tasas más altas. Entonces, digamos que yo lo voy a colocar al 2%, ellos ya lo van a colocar el dinero a unos, no sé, 18% de tasa de interés, etc. Entonces, la diferencia es lo que se conoce como spread, ¿no? Seguiremos. Entonces, ahí teníamos el financiamiento indirecto. Después, la otra forma, lo que nos hablaba también este tema, es el tema de lo que son los activos financieros. Hemos visto parte de lo que son los activos financieros, ¿no? ¿Qué son estos activos financieros? Como dice su nombre, se acuerdan que veíamos la anterior clase. Activos financieros son activos en los que uno coloca su dinero, por eso son financieros. Puedes comprarte un activo financiero que puede ser un activo de deuda, puede ser un activo de capital, ¿no? Entonces, generalmente son títulos físicos, bueno, ahora, pero gran parte de estos títulos ya no son tan físicos, ¿no? La mayor parte ya son lógicos, digamos, o sea, están ya en el sistema, en los sistemas, y están registrados. Por ejemplo, es lo que pasa con los títulos, los bonos del Banco Central. Si bien te dan una hojita donde tú puedes decir, aquí está mi título,
En realidad, si lo pierdes, no hay problema porque eso está registrado ya en el banco y tú puedes ir con tu carnet y te dicen, sí, usted tiene tanto registrado, lo has puesto en tal fecha tiene que cobrar sus intereses, digamos, ¿no? Lo mismo los depósitos a plazo fijo, ¿no? Entonces, ahí, digamos que esa diferencia entre tangibles e intangibles ya no hay tal, pero en algunos casos, por ejemplo, en el caso de los, por decirles, los depósitos a plazo fijo, por ejemplo, antes tú perdías tu plata. O perdías tu depósito a plazo fijo y era todo un problema, ¿no? Ahora ya estás registrado en el sistema, ya no es tan importante el tema de tu, del documento físico, de tu DPF, digamos, ¿no? Entonces, ahora ya todo está en el sistema del banco y no necesitas específicamente ese documento, ese título, ¿no? Entonces, pero hay algunos, como cuáles, por ejemplo, los pagarés, digamos, puede ser que tengas algún pagaré que todavía está físicamente y tú tienes que ir para poder cobrarlo, tienes que tener este pagaré físicamente. Para poder ir y que te paguen los intereses o que te paguen el capital, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las funciones de estos activos financieros, ¿no? Hemos dicho que un activo financiero era, ya sean, que también se llaman instrumentos, ¿no? Instrumentos de donde se puede captar el dinero o donde tú puedes también depositar tu dinero, por ejemplo, un DPF, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las funciones? Nos dice las funciones de un activo financiero. Son aquellos, una de las funciones más importantes es este tema, de lo que es la liquidez, ¿no? La liquidez es una de las cosas más importantes. Entonces, ¿por qué? Porque nos va a permitir, si somos nosotros una empresa que necesita plata, a través de este activo financiero vamos a poder tener más platita. Eso significa la liquidez, ¿no es cierto? Entonces, y también para personas que, digamos, quieren invertir su plata, lo que les va a dar es la rentabilidad. Entonces, ahí hay dos funciones importantes. Para los que necesitan la plata, les va a dar liquidez, ¿no? Pero para los que tienen plata, digamos, no demasiada, sino tienen plata que les sobra un poquito, que tienen sus ahorritos, entonces les va a dar rentabilidad, ¿no? Entonces, esas son las dos funciones importantes. ¿Qué más? Tenemos, dice, tres características, y eso es importante también saberlo. Hay tres características importantes en los activos financieros. Una de las características es la liquidez, o sea, ¿cuán líquido es un activo financiero? Si, digamos, a ver, vamos a imaginarnos un bono del Banco Central que sea a un año plazo, ¿será más o menos líquido que un pagaré a tres meses, digamos? ¿Quién me dice? Ahí hay una pregunta de Cristian. ¿Quién me dice? A ver, ¿pueden habilitar sus micrófonos, jóvenes? A ver, Cristian, por favor, puedes habilitar tu micrófono y me explicas tu pregunta, por favor. Licenciada, buenas tardes. Mi duda es sobre la neutralidad monetaria ¿Ya? y en la real. ¿Ya? Y eso es parte del dinero y de los activos financieros. Y quería saber en de qué manera influye, licenciada, al momento, digamos, de que yo quiero invertir, digamos, en esos bonos de la alcaldía que muchas veces salen, o en algún tipo de bono de una empresa. Ya. ¿A qué te refieres con neutralidad monetaria? Al cambio, ¿cómo ¿A le tipo de digo? A cambio? la relación entre las variables nominales y reales, por ejemplo, a la variación que tiene el dinero nominal y real. Ya, o sea, por ejemplo, cuando hablamos del dinero como tal, nominal o real, estamos hablando, digamos, del dinero que tú tienes y de su poder adquisitivo, ¿no es cierto? De su poder adquisitivo del dinero. Porque un dinero puede tener, por ejemplo, un valor nominal de 100 bolivianos, ¿no? Y su poder adquisitivo va cambiando de acuerdo al tema de la inflación que tenga el país, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de neutralidad del dinero y de activos financieros, estamos hablando también de que tendríamos que ver en qué moneda estamos aplicando esos activos financieros, ¿no? Porque tú sabes que esos activos financieros podemos nosotros adquirirlo aquí en Bolivia, por ejemplo, de los bonos que tú hablabas, de los bonos del gobierno municipal, ¿no? Son bonos en bolivianos, igual que
el dinero que, o los bonos que emite también el Banco Central, que también son en bolivianos, ¿no? ¿Cuál sería más conveniente, digamos, tener un bono del Banco Central que está en bolivianos o tener un depósito a plazo fijo en dólares, digamos, en un banco privado? Entonces tendríamos que ver tendríamos que hacer un análisis respecto a ese tema, ¿no? Y eso implica hacer un análisis, incluso análisis macro, ¿no? Análisis macroeconómico a nivel país incluso. Porque, a ver, ¿qué opinas o qué opina, no sé, alguien más que podría decirnos respecto al tema de cómo nosotros, qué convendría más, qué nos convendría más como ahorristas? Así que, ¿no? Yo tenemos un ahorro de $1,000, digamos, y yo, ¿qué me convendría más? ¿Cambiar esos dólares y ponerlos en bolivianos e invertirlos en un bono del Banco Central o dejarlos en dólares e invertirlos en un depósito a plazo fijo en un banco privado, digamos, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer un análisis. Y, digamos, esto que vamos a ver en finanzas internacionales nos va a servir para hacer ese análisis, ¿no? Incluso lo que tú nos estás diciendo respecto al tema de cambiario, lo vamos a ver con el tipo de cambio que se aplica actualmente en el país. Por ejemplo, en el país ahorita estamos con un tipo de cambio de dólares versus bolivianos, estamos con un tipo de cambio fijo, ¿no es cierto? No estamos con un tipo de cambio variable. Entonces, ¿cómo afecta este tema del tipo de cambio a el tema del dinero, al valor nominal respecto al tema de las del poder adquisitivo mismo del dinero, ¿no? Que ahí es donde se ve la pérdida de valor del dinero. Entonces, eso es un análisis que tenemos que hacer más adelante para poder hacer la colocación de ese dinero, ¿no? Entonces, ahorita todavía estamos viendo, digamos, las características de estos activos financieros. Y es por eso que les decía, por ejemplo, en activos financieros tenemos tres características bien importantes y bien marcadas. Uno es el tema de la liquidez, ¿no? ¿Qué tan líquido es decir, qué tan rápido lo puedo convertir yo en efectivo? A eso se refiere la liquidez, ¿no? Por ejemplo, es lo que les decía, un bono, por ejemplo, del Banco Nacional que ahorita están emitiendo o que emitieron hace un tiempo, que era a 3 años, será muy líquido, poco líquido, medianamente líquido, será conveniente en tiempos, por ejemplo, en tiempos como los que estamos viviendo ahorita, tiempos de crisis de repente, de tiempos en los que no hay mucho movimiento financiero, o será más conveniente un activo menos líquido, ¿no? Otro detalle también es, por ejemplo, si yo quiero dejar mi plata en un DPF, será más conveniente dejarlo en un activo más líquido, que es a un plazo menor a un año, o será más conveniente dejarlo en un activo financiero menos líquido, ¿no? Que sería más de un año o más de 2 años. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, un análisis. Entonces, aquí cuando hablamos de activos financieros, decíamos, tenemos que ver mucho la liquidez, tenemos que ver también el tema de rentabilidad, cuánto nos va a dar de rentabilidad. Y esta liquidez está muy relacionada con la rentabilidad y demasiado relacionada con el riesgo. Es lo que muchas veces, por ejemplo, cuando estamos nosotros tratando de conseguir un préstamo en el banco, decimos, wow, aquí este banco, por decirle, no sé, a ver, un banco que trabaja con pymes, por ejemplo, es el Banco Prodem, digamos, ¿no? Podemos decir el Banco Prodem, o el Banco Sol, ¿no? El Banco Sol me va a dar la plata así, a sola firma, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos da sola firma, si bien la liquidez va a ser más rápida, porque me van a dar la plata de aquí a una semana, en este caso, la rentabilidad habría que asociarla con el riesgo, pero yo tengo que ver aquí, por ejemplo, si bien me van a dar una semana, ellos me van a cobrar una tasa de interés mucho más alta. ¿Por qué? Porque su riesgo es mayor. Entonces, la rentabilidad está muy relacionada con el riesgo, ¿no? Si ellos, por ejemplo, me van a dar la plata en una semana, me van a cobrar más interés. ¿Y por qué? Porque me tienen que también ellos cubrir el riesgo de esa plata que me están entregando, ¿no? De ese préstamo que me están haciendo. Entonces, estas tres variables son fundamentales cuando hablamos de activos financieros, ¿ya? Y tenemos que tener mucho cuidado también con estas tres variables cuando nosotros o necesitamos dinero o queremos invertir nuestro dinero, ¿no? En cualquiera de las dos formas. Y aquí lo que decíamos también, por ejemplo, dice lo que les decía, ¿no? Un activo financiero menos líquido tendrá más riesgo y por lo tanto una mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, cuando es de hecho, tienes más riesgo, de hecho, la tasa de interés es más alta, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta las características de los activos financieros.
Ahora veremos, esto hemos visto un poquito, pero lo vamos a volver a ver un poco más a detalle. Nos dice la estructura de los mercados financieros. Y aquí vamos a ver qué será un mercado de deuda y un mercado de capital. Mercados primarios, mercados secundarios, el mercado doméstico, el mercado internacional, las bolsas de valores y los mercados over the counter, ¿no? Y veamos, aquí estaba. Ya habíamos visto la anterior vez y decíamos el mercado de deuda y de capital, y aquí primero tenemos que considerar dos aspectos. Uno, el mercado bursátil y el mercado extra bursátil. ¿Cuál es el mercado bursátil, ¿no? Cuando estamos hablando del mercado que es de todos los valores que se negocian dentro de la bolsa de valores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mercado bursátil, tenemos que relacionarlo siempre con lo que es el mercado de, dentro de la bolsa de valores, que se negocia en la bolsa de valores, ¿no? El extra bursátil, que sería el mercado que lo conocen también como el OTC, Over the Counter, es aquel que se coloca, pero fuera de la bolsa, ¿no? Entonces, ahí hay, son mecanismos de negociación diferentes, es el mercado extra bursátil. Muchas veces ese mercado extra bursátil, o sea, no está organizado. En algunos casos sí está, tiene algunas bases de negociación, pero generalmente el que está organizado, tiene sus normas y todo, es el de la Bolsa Boliviana. Y ahí ustedes pueden, pueden consultar en la Bolsa Boliviana de Valores, está el detalle de cómo se negocian, dónde se negocian, y podemos verlo ahorita en, también entrando a la página, lo vamos a ver en un segundito. Ya les estoy compartiendo ahorita, es el, esta es la página de la Bolsa Boliviana de Valores. Y aquí podemos ver, por ejemplo, los instrumentos que se negocian, ¿no? Aquí nos da una, ustedes quieren, pueden también navegar un poco a través de la bolsa. Por ejemplo, aquí nos da el detalle de cuáles son los emisores, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, ¿quiénes son los? Por ejemplo, si yo quisiera emitir o quisiera comprar y necesito saber información de algún emisor, ¿no? Ahorita, no sé, por ejemplo, les digo, el, uno de los emisores es Toyosa, otro emisor es Itaí Cemento, Itaí Camba Cemento, que tiene varios instrumentos, o tiene bonos, creo también, ha emitido bonos. Entonces yo puedo decir, quiero conocer y saber si me conviene o no me conviene comprar bonos, ¿no? Instrumentos financieros de Itaí. Entonces puedo entrar a emisores y ahí me entra, por ejemplo, ver, puedo ver sus estados financieros, puedo ver, por ejemplo, qué instrumentos están ahorita colocados en la bolsa, cómo están colocados. No puedo ir navegando acá. Aquí me informa. Aquí están los emisores de bolsas. Por ejemplo, aquí yo puedo ver sus estados financieros y puedo revisar y decir, me conviene, no me conviene, había tenido mucha deuda, no había tenido mucha deuda, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo todos los estados financieros de los de las empresas que han emitido bonos o han emitido, en realidad, instrumentos financieros, ¿no? A través de la bolsa. Aquí, por ejemplo, todos los que son de la agroindustria, cooperativas, bancos, eléctricas, el comercio, la construcción, industriales, mineras, ahí están, ¿no? Toda la información. ¿Por qué necesito esta información? Porque yo necesito saber si es, si yo voy a colocar mi dinero en, este, en esta empresa, necesito saber si esta empresa va a poderme devolver el dinero. Entonces, por eso es que se, una de las normas, por ejemplo, que tiene la Bolsa Boliviana de Valores es la emisión de los estados financieros o la publicación, más bien, de esos estados financieros en su página, ¿no? Incluso la publicación en periódicos, ¿no? Ellos dicen, tienen que ser publicados para que la gente pueda verlo, ¿no? ¿Qué otra cosa que les quería mostrar? Tenemos también los boletines de información. Aquí están los, las emisiones de los... Ah, y las calificaciones de riesgo. Por ejemplo, aquí en el caso de los emisores, generalmente les piden una calificación de riesgo. A nivel internacional hay varias calificadoras de riesgo. ¿Qué significa? Esas calificadoras lo que hacen es, por ejemplo,
te dicen qué tan riesgosa es esta empresa, ¿no? Y ahí tienen A, B, C, tipo de calificador, calificación de riesgo. Fíjense, por ejemplo, bonos subordinados de BEC2, es decir, por ejemplo, los bonos del Banco Económico. Ahí está su calificación de riesgo. En este caso es, dice, AA1. Entonces, en este caso, este tipo de calificación significa que está en desarrollo, dice, ¿no? Entonces, esto es lo que han calificado específicamente estos instrumentos. ¿Qué ha hecho? Ha emitido bonos subordinados, ¿no? Tiene dos emisiones. El Banco Económico tiene su bono, una emisión uno. Fíjense, aquí están los datos. Nos dice, está en bolivianos, los ha emitido, han calificado esto el 30 de junio. La última información es del 31 de marzo del 2020. Entonces, ahí está. ¿Quién ha calificado? Esta es una empresa, ¿no? La calificadora de riesgo es AES. Y son empresas generalmente internacionales, como Fitch Rating, por ejemplo, es otra calificadora de riesgo, ¿no? Cada año los bancos, sobre todo, se someten a esas calificaciones de riesgo porque son importantes para al momento de tomar una decisión, al momento de querer colocar el dinero o querer, digamos, emitir instrumentos de deuda, ¿no? Entonces, por eso es que parte de la norma que tiene la Bolsa Boliviana de Valores es el tema de la calificación de riesgo, ¿no? Aquí, por ejemplo, deben estar las del gobierno municipal. ¿Qué tan riesgosas son? ¿Serán más riesgosas o menos riesgosas que las del Banco Nacional, ¿no? Por ejemplo, eso es una pregunta interesante, ¿no? Ahí está, ve, otra calificadora de riesgo y ahí tenemos la información. Hay mucha información también aquí adentro, no solamente es el tema de la calificación. También están, por ejemplo, los prospectos de emisión, cómo se emiten los documentos. Ahorita, por ejemplo, qué documentos están emitidos, ¿no? No sé si están acá esta información. Un poco para tener una idea de nuestra bolsa boliviana. Ahorita son el número y valores vigentes en bolsa. A ver, abriremos este. Y ahí está, el número de emisores y tipos de valores vigentes en la bolsa. Y tenemos los que están ahorita vigentes, por ejemplo. Tenemos instrumentos de renta variable, tenemos instrumentos de renta fija, ¿no? Los de renta variable, como ustedes saben, son las acciones, por ejemplo. Y las de renta fija son los bonos, los pagarés, los que te dan una renta fija, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cuáles son? Las agencias de bolsa, los agroindustriales, aquí tenemos los bancos que han emitido bolsas. Que han emitido bonos seguramente o instrumentos financieros, no sé, de repente pagarés. Y de aquí te está dando la información, ¿no? ¿Cuántos han emitido? ¿Quiénes han emitido? ¿Registros de quiénes han emitido? ¿No? Entonces ahí podemos encontrar la información. Como les decía, aquí también la misma Bolsa Boliviana de Valores tiene sus normativas, ¿no? Para poder emitir, digamos que yo soy una empresa y necesito ahorita financiamiento y voy al banco y el banco me cobra mucho interés, ¿no? Porque ahorita, no sé, hacerse un préstamo de estar 18, 17, no sé. Aunque con las últimas normas que nos ha dado el gobierno, como que hay el tema también por el tema de la pandemia, se han flexibilizado los préstamos financieros, ¿no? Se les ha dado periodos de gracia, etcétera. Pero ahorita si yo quiero conseguir un préstamo nuevo, pues, ¿qué tengo que hacer? Si no puedo apelar al que ha dado el gobierno también, de repente puedo apelar a una emisión de un instrumento de deuda, ¿no? Como puede ser un bono o un pagaré. Entonces aquí puedo ver y verificar qué normas me van a pedir, qué tengo que hacer, ¿no? Para poder emitir bonos o cómo puedo hacer para poder emitir pagarés, ¿no? Eso es lo que podemos ver aquí en la Bolsa Boliviana de Valores. Seguiremos viendo. Vamos a ir. Pero esta no es la única. O sea, esa es la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Pero a nivel mundial tenemos otras bolsas que son las bolsas mucho más grandes, ¿no? Ahorita vamos a ver aquí en la presentación. Entonces, el mercado bursátil, el extrabursátil. Aquí teníamos el mercado primario, ¿no? Ya habíamos dicho el mercado secundario, el mercado doméstico, el mercado internacional, ¿no? Y aquí en el mercado internacional. Bueno, en el mercado doméstico, ahí lo podemos dividir, como nos decía, por tipo, ¿no? Por ámbito geográfico, por tipo de comprador, ¿no? Los mercados de consumo, etcétera. Pero a nosotros lo que nos interesa es el mercado internacional, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, en el mercado internacional, el mercado doméstico, básicamente, es el mercado que nosotros compramos y vendemos a nivel nacional, ¿no? O sea, a ese le llamamos mercado doméstico, es el mercado
en el que transamos diariamente, digamos, ¿no? Pero también existe el mercado internacional, es decir, es cuando nosotros hablamos precisamente en comercio internacional de hacer compras o ventas a través de los diferentes países, ¿no? Comprar o vender de otros países. Y también esos instrumentos de deuda podemos adquirirlos de otros países, ¿no? Entonces podemos financiarnos de repente de otros lados. Pero eso tiene mucho, tiene además ciertas restricciones o tiene ciertos requisitos adicionales, ¿no? Entonces, aquí veremos a nivel mundial, por ejemplo, a nivel internacional, el mercado internacional, podemos decir también existen las bolsas de valores, ¿no? ¿Y cuál es una de las más grandes en el caso de las bolsas de valores? Igual que nuestra bolsa boliviana, igual en estas bolsas de valores se transan instrumentos de deuda, se transan ya sea monetarios o ya sea de deuda o de capital también, ¿no? Ahí también tú puedes, incluso nosotros, a través de los agentes de bolsa, podemos adquirir, digamos, una acción. Yo quisiera una acción de la Coca-Cola, por decirles algo, porque sé que Coca-Cola va a seguir creciendo a nivel mundial, digamos. Entonces, puedo yo acercarme a un agente de bolsa y decirle, quiero comprar una acción de Coca-Cola, digamos. O de repente, ahora que estamos con el tema de la pandemia, ustedes saben que las empresas que han tenido mucho mayor crecimiento en esta etapa han sido las empresas tecnológicas, ¿no? De compra y venta, como, no sé, Alibaba, Amazon, o sea, tantas empresas que vienen a nivel internet, ¿no? Y también las empresas que son tecnológicas, como en el caso de Zoom, por ejemplo, ¿no? Ha tenido un crecimiento, sus acciones se han subido altísimo en la bolsa, y otras, como por ejemplo Google y otras, además que estaban siempre en los primeros lugares, ahora están mucho más. Y no solamente esas, también han crecido las empresas farmacéuticas, ¿no? Entonces yo quisiera invertir, por decirles, en una farmacéutica, porque sé que a futuro todavía va a haber mucho más crecimiento en esta área. Yo puedo acercarme a un agente de bolsa y puedo adquirirlo, ¿no? O sea, desde aquí, desde Bolivia. Y como habíamos dicho, los mercados aquí, la Bolsa Boliviana de Valores ya lo habíamos visto, ¿no? Y aquí están las bolsas a nivel internacional, ¿no? Si ven en nuestra bolsa boliviana realmente es muy pequeñita, ¿no? Se transa muy poco en,